Muy buenas noches, gente de Curacaví, Santiago, Chile y el mundo. Damos inicio a un nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. Los acompaña Mario González, Capitán UFO, en esta oportunidad. Y comenzamos al tiro, están llamando. A ver, ¿aló? ¿Aló? Sofía, ¿cómo está? Buenas noches, don Carlos Pinto. ¿Cómo está, Sofía? Bien, gusto saludarla. Bien, lindo, precioso. Que recién, antes de que se fuera el regalón, yo le dije, yo voy a ser la primera que lo voy a saludar. Y quizás, ¿qué miedo nos va a meter ahora, man? Porque la bulla de los pájaros y todo lo que dijo el otro día, le dije, oye, es tan cierto, y de muchas cosas, de tanto. ¿Y cómo está, capitán? Muy bien, listo para comenzar el programa el día de hoy, Sofía. ¿Cómo está su salud? Súper bien, gracias. ¿Comió? A Dios, todo bien. Sí, ya comí, no se preocupen. ¿Viene bien? Vengo bien. ¿No necesita nada? Nada, absolutamente nada. Bueno, estamos aquí pendiente de usted. Y Roberto me dijo, dale saludo, dile, porque él es don Carlos Pinto. No, se agradece mucho el saludo, querida amiga. Así sí, que vamos a comenzar entonces. Te quiero a navegar. Mucho, capitán, te quiero mucho, así que te vamos a escuchar todo el programa. Ahora quizás, ¿qué niños van a salir con otra historia? Que Roberto me dijo el otro día, yo iba hacia afuera, aquí en la casa, y me dijo, ¿viste que iba pasando el caballero de negro con el sombrero largo y qué sé yo? Oh, yo le dije, ¿a dónde la viste? Le dije yo. Nos acordamos de todas las historias. Ya, capitán, cuídese, que esté bien. Un gusto, que Sofía. Que empiece muy bonito. Gracias, buenas noches. Ya, gracias. Ahí estaba Sofía, que nos llama, el primer llamado de la noche, acá en la barcaza de los desconocidos. 23 horas con 6 minutos y damos inicio a un nuevo recorrido, a un nuevo encuentro con lo paranormal, el misterio, la ufología y todo aquello que la ciencia no tiene explicación. Así damos inicio al día de hoy porque es conmemorativo. Estábamos comenzando con unos temas bastante interesantes. El del inicio, que todos conocen, que comenzamos el programa el día de hoy, es conmemorativo más que nada para un programa de televisión que se dio a conocer en los años 90. ¿Quién no vio al señor Patricio Bañados conduciendo el programa OVNI? ¿Se acuerdan o no? Con varios casos icónicos de acá, de nuestro país. Ahí nacieron muchos. Friendship, nació Claudio Bastén y otros casos que llamaban mucho la atención. ¿Y por qué comenzamos con eso? Y antes teníamos un pequeño corto de una película muy, pero muy buena. No sé si ustedes se acuerdan, Encuentros cercanos del tercer tipo, dirigida por Steven Spielberg. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy, 24 de junio, pero del año 1947, o sea, 74 años atrás, se originaba uno de los fenómenos más grandes acá en la historia humana, y me refiero al fenómeno OVNI. En 1947, el piloto civil estadounidense Kenneth Arnold, en un vuelo por las planicies de Estados Unidos en su avioneta, o en su avión pequeño, hacía avistamiento de nueve objetos que rondaban el Monte Rainier. Asustado, con mucho temor, se acercó a la policía para dar aviso y se encontró que estaba cerrado. Y fue a la primera parte donde encontró los periódicos. Al comentar la historia, él dijo lo que había visto en el cielo. Objetos brillando, objetos moviéndose por doquier. Le entendieron mal. Y el periodista dijo, platillos voladores. Y de ahí, desde esa fecha de 1947, se crea el nombre de platillos voladores, o Flying Saucers, que con el tiempo, el señor J. Ruppelt, director del famoso proyecto Libro Azul, proyecto estadounidense que estuvo a cargo de poder clarificar todos los fenómenos ovnis que la población civil entregaba y daba a conocer, originó el nombre que todos el día de hoy conocemos, OVNI. Objeto volador no identificado, o sus siglas en inglés UFO, por eso me llaman Capitán UFO, Unidentified Flying Object. Interesante,
cosas que quizás muchos de ustedes no conocían, pero se conmemora el Día Internacional del Investigador, o en este caso de la Ufología Mundial. Quise comenzar el programa el día de hoy con esta temática, con esta información, ya que es importante, porque hasta el día de hoy no se tiene conocimiento qué es, qué es lo que pasa, no tenemos ningún registro, solamente los testigos que aseveran, una, que los marcianos llegaron acá a la Tierra, dos, que nos abducen, que nos llevan, nos raptan, o que nos contactan. Yo creo que cada uno de ustedes, si ha tenido alguna experiencia similar, va a depender de la credibilidad a quien le cuente, pero siempre los registros van a estar para cada uno. Así que ese es el inicio que quise dar a la barcaza de lo desconocido el día de hoy, una temática que todavía no comenzamos a hablar y que vamos a ir comentando en próximos capítulos, que es ufología, porque Curacaví tiene unos casos espectaculares de avistamientos ovnis. Quiero saludar quienes están conectados a través del fanpage de FM Music, como es la señora Miriam, la estoy saludando, a Catherine León, a Cristian Godoy, a Kimi Arraño, a Patricia Hidalgo y toda la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia FM 106.3 FM Music. Vamos a estar comentando casos, situaciones, sucesos que realmente sacan de las casillas de la realidad, de la verdad muchas veces, y que se acercan muy por poquito a la ciencia ficción. Se pueden comunicar con nosotros quien quiera enviar algún mensaje por WhatsApp, al WhatsApp de la radio, el más 569-7343-5428. Y si alguien quiere comunicarse a través de las líneas que ya están disponibles de FM Music, al 22-836-3221. Y también al 22-835-9330. Son los teléfonos que están disponibles para que pueda llamar, comunicarse con nosotros y contarnos alguna experiencia que haya vivido en la vida. Vamos a retomar el rumbo y antes de comentar a todos nuestros amigos, seguidores, quienes escuchan el programa todas las semanas y también el Trasnoche de ODE Chile, que se transmite los fines de semana a través de Facebook, que está disponible, y este sábado vamos a lanzar el primer libro dedicado 100% al misterio, a lo paranormal, y en su segunda edición, que está pronto a salir, sobre ufología, de Curacaví y también de Chile. Me refiero a la trilogía Una conversación de fogata, en esta oportunidad titulado Misterios que el tiempo se encarga de borrar, escrito por Mario González, quien les habla. Así que vamos a estar atentos para que este sábado efectuemos el lanzamiento del primer libro acá en Curacaví relacionado directamente a casos de mitología paranormal y también misterio. Quien quiera comunicarse con nosotros, adquirir el libro, ya saben dónde ubicarme. Capitán UFO Mario González, para que pueda tener en sus manos esta edición de algo que realmente los va a sorprender. Así que esos son los avisos que quería dar ya por el Facebook. Están ahí ansiosos, saludando como Eva de la Fuente, ahí está lanzando besos, atenta a la transmisión del día de hoy, porque comenzamos el recorrido de esta noche. Hoy es 24 de junio. Se cumple una fecha más, o se cumplió anoche, esa famosa celebración pagana conmemorando el nacimiento de Juan Bautista, la famosa Noche de San Juan. En esta oportunidad, ya que el Sol está en el punto más alejado de nuestro planeta, o al revés, la Tierra está más alejada del Sol, el invierno ya comienza a acrecentarse acá en Chile, en el hemisferio sur. Pero es una noche que fue celebrada de manera pagana, con muchos rituales, cosas por el estilo. Tenemos las tres papas, las manchas de tinta, la flor de la higuera y muchas otras más que en la mitología y también leyenda y el, ¿qué dirán?,
el boca en boca, ha inmerso a mucha gente a través del tiempo. Así que se efectuó esa celebración el día de noche y es un tema para que nosotros comencemos a hablar. Pero el día de hoy nos reúne saber, ¿ustedes creen que existen seres que no están dentro del catálogo de la fauna? Esa terminología se llama criptozoología, que son aquellos animales que no están inmersos dentro de aquel catálogo reconocido por la biología, como por ejemplo, pie grande, el monstruo del lago Ness. Tenemos acá en el norte de Chile la leyenda del Yastay, el abominable hombre de las nieves, el famoso chupacabras, que algunos lo relacionan con el tema ovni. Pero no estamos tan alejados de esa tipología de presencias abominables en nuestro país, ya que con el tiempo ha llegado mucha información sobre encuentros extraños con seres. El día de hoy vamos a dar a conocer algunos casos que han pasado acá en Curacaví y también en algunas partes de Chile. Vamos a encontrarnos con la mitología del Piuchén, el famoso culebrón, también con la cuca y muchos otros que vamos a ir nombrando en el capítulo del día de hoy, que sí, están inmersos dentro de lo que es algo imposible, algo que está relacionado a la ciencia ficción. Pero cuando te encuentras con algo que realmente está fuera de la lógica, comienza realmente la desesperación y el miedo ante lo desconocido. Aquello desconocido que no sabes realmente si te va a causar daño, te va a causar algún problema o te puedes llevar alguna sorpresa. Dentro de los años 90 aproximadamente, entre el 92 y el 94, acá en nuestra comuna suscitó algo súper extraño a un joven de 13 años que gustaba jugar en el campo, debajo de un sauce, cerca de un gallinero. Un lugar predilecto rodeado, o en este caso, cercado por dos canales de regadío, solo en la inmensidad del campo. A él le fascinaba salir a recorrer esos lugares, entre plantaciones de zapallos, zarzamoras, a veces un traspié, hacía caer de ese puente malogrado, hecho solamente con un tablón, y caía al agua. Ahí su madre lo retaba por mojar el calzado, por andar tonteando, si esa era la palabra que él nos comentaba. Y dentro de todas esas andanzas, de andar cazando saltamontes, mirar las nubes, o muchas veces robar alguna hortaliza de los predios vecinos, él tuvo la posibilidad de encontrarse con algo que realmente estaba fuera de la lógica. Porque una de esas tardes que a él le encantaba jugar debajo de aquel sauce llorón, que era el lugar predilecto por la sombra y en un verano que hacía un calor de los mil demonios, mirando hacia aquel tremendo gallinero donde criaban patos y gallinas, le había suscitado algo extraño. Vio algo que en su vida va a poder olvidar. Aquella tarde, más que nada fatídica, que lo llenó de susto, sorpresa y también angustia, fue ver a uno de sus aves. Digo uno, porque era el gallo, que se caracteriza por ser el líder de la bandada, en este caso de gallinas, y era el único que había. Lo vio extrañamente echado en uno de los nidos hechos con el clásico cajón de tomates. Va, dijo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está en ese lugar? ¿Por qué está echado? Siendo que las enseñanzas que le había dado su familia era que las gallinas eran quienes echaban en los nidos y colocaban un huevo.
es lo normal, es lo que la naturaleza nos muestra. Pero la sorpresa fue cuando el gallo se levantó, levantó las alas y no cantó, sino que cacareó. ¡Wow! Dijo, ¿qué pasó? Y de manera abrupta, este gallo sale corriendo por la puerta del gallinero como cual gallina ha puesto un huevo. Curioso, como todo niño, se acercó al nido para ver qué había pasado. Y la sorpresa fue que dentro del nido encontró un huevo. Pero no el clásico huevo alargado, ovalado, color café, verde o azul, como las gallinas de la Araucanía, que acá en Curacaví también pasa. Este huevo era totalmente esférico, como una pelota de ping-pong, pero más pequeña. Lo que están viendo por las cámaras, de este tamaño, aproximadamente. Como todo niño, lo mencioné anteriormente, le causó dudas. Quería saber qué era eso. Y ante eso llama a su madre, que se encontraba trabajando, haciendo los quehaceres del hogar, y según lo que él me menciona, estaba lavando ropa en esas clásicas lavadoras redondas, marca Fensa, enlosada, con el clásico cable conectado a tierra. La llamó y no lo tomó en cuenta. Así que tomó el huevo y fue corriendo donde su madre. Mamá, mamá, mira lo que encontré en el gallinero. ¿Qué es? Y la madre, asustada, se coloca pálida. Deja de respirar y de un solo golpe en la mano hace caer ese huevo. El niño, sorprendido, desconsolado, con miedo por ese golpe que su madre le había dado en su mano y al ver que el huevo se había caído, no fue lo que él pensaba, ya que en el suelo el huevo seguía exactamente igual, no se había roto. Seguía de la misma forma esférica como lo había encontrado en aquel cajón. La madre toma la escoba, lo comienza a golpear y a pisar con sus pies, y ahí lo pudo romper. Se acerca y le dice, hijo, disculpa por lo que hice, pero lo que acabas de encontrar, me imagino y pienso que debe ser algo catastrófico que estuvo a punto de pasarnos. Según lo que comenta la mitología y leyenda acá en Chile, existe un ser llamado Piuchén, en el sur conocido como Basilisco. En otros lugares se les conoce como Colo Colo. Según lo que estipulan los libros, aquellas hojas añejas de color café que cuentan la mitología de nuestro país, el Piuchén es un ser abominable. Es un ser extraño enmarcado dentro de la criptozoología, con forma de serpiente, cabeza de gallo, con alas, engendrado de un gallo, el cual le gusta vivir en los árboles, escondido, sobre todo de la luz del sol, y que vuela y se arrastra por sectores de campo para poder buscar su elemento de vida: sangre, fluidos como saliva, y lo más catastrófico, energía vital de las personas. Y a través del tiempo se ha mostrado al Piuchén como un animal o un pseudo animal que no pertenece a la gama biológica existente hasta el día de hoy. Y la única forma de destruirlo es lanzando una malla gigantesca en el árbol que él anida, que vive, y quemarlo por completo.
Otras leyendas hablan que el Piuchén está relacionado directamente al ámbito de la brujería, que donde se encuentre aquel huevo, el ave debe morir, destruir y quemar el huevo para que ninguna catástrofe pueda suscitar en aquel hogar. Como se pueden dar cuenta, esta madre no estaba tan alejada de la reacción que tuvo con su hijo al botar aquel redondo huevo, porque sabía lo que se avecinaba, sabía lo que puede pasar. Ahora, ¿cuál de los dos, me refiero a cuál de los dos ámbitos es real? Va a depender de cada uno. Pero esta madre, asustada y llena de angustia, por reacción, bota aquel huevo y luego lo pisa y destruye. Es increíble cómo podemos encontrarnos con situaciones tan extrañas como las que acabo de contar. El testigo que hizo mención de este caso nos explica que su madre a posterior le comenta que aquel huevo era un huevo basilisco, que provenía del famoso Piuchén, que desde niña había escuchado, y en aquellos años de su infancia, hablamos de la madre, dentro de todo aquel aviar habían encontrado otro huevo de Piuchén y también lo habían destruido, ya que su madre, en ese caso la abuela del testigo, le había contado la historia de que una gran calamidad podía caer sobre la casa si ese huevo llegase a engendrarse. Y él comenta que el huevo al romperse era una cáscara muy gruesa y dentro estaba, era clara, con un punto de color rojo y como unas venitas como raíz, que avecinaba que algo había ahí adentro. ¿Y qué pasó después? Ese gallo, imagínense, se fue al otro mundo. Ustedes saben, los comentarios que hacen los papás a los hijos que viven en el campo aluden que ese gallo tiene que morir. Así que se fue de corte de cuello, el huevo destruido y botado a uno de los canales de regadío, y la ave que, malograda, pasó aquel suceso fatídico para él, fue regalado a uno de los caseros que pasaba por el sector de San Diego. Imagínense cómo fue la reacción de la madre y también del niño ante esa situación. Así que tenemos el primer animal criptozoológico y también inmerso en mitología y leyenda llamado Piuchén. El Facebook está bastante movido. Muchos mensajes nos llegan en este momento saludándonos por el programa, como Patricia Román desde Talca, que nos está escuchando y viendo a través de Facebook Live. También Marcel Mario Benz, ahí están haciendo comentarios. Ignacio Frappé, que nos está escuchando desde Pirque, zona de mitología y leyenda, si es que no me equivoco, cercano al Cajón del Maipo. Marcela Gamboa también nos está viendo a través del Facebook Live de la Radio FM Music. Y quien quiera comunicarse, contactarse con nosotros, está el WhatsApp de la radio, el más 569-7343-5428. Lo repito, más 569-7343-5428. Y las líneas habilitadas para que algún valiente pueda llamar y contarnos algún relato, algún hecho similar sobre extraños seres que transitan por la noche que nos pueden sorprender, llámenos al 22-836-3221 y el 22-835-9330.
comenzamos con leyenda, comenzamos con criptozoología. Es increíble con las cosas que nos podemos encontrar en la vida. Animales que realmente están fuera de lo común, que están escondidos, están ahí apaciguados en las sombras, en las cuevas, bajo una casa. Y de verdad, si a mí me preguntan, capitán, ¿usted cree en ese tipo de cosas? Yo las acepto. Pero uno nunca sabe cuándo te puedes encontrar con alguna figura de ese tipo. Es extraño, es raro. Pero como nos contaba este testigo, ver a un gallo que coloque un huevo ya es raro. Pero que lo asocien a una abominación como es el piuchen, es otra cosa. Es raro. Pero yo creo que más de alguno de ustedes puede haber sido sus abuelos, sus padres, pueden haber vivido la misma experiencia, la misma situación. Bueno, lo único malo y yo creo que lo peor que pudo pasar en este relato y que ha pasado en muchas partes es el pobre gallo que en su fatídica lucha para poder sobrevivir pasa mejor vida más que nada por algo relacionado a leyenda de brujería, por miedo, a veces por desconocimiento. Pero, ¿por qué no decir que es una criatura que puede ser descubierta, así como como pasó con el okapi, un animal que no existía y que de un momento a otro apareció y era catalogado como animal cripto de criptozoología y pasó a formar parte del ámbito de biología? Uno nunca sabe. Bueno, yo creo que el tiempo lo dirá, o quienes lo pudieron ver, encontrarse con esta criatura y saber si realmente es como una serpiente con alas, con cabeza de ave. Pero es extraño, ya que en América tenemos al dios azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tenemos en Egipto las deidades a la serpiente, pero no de mala forma, sino que adoración a una entidad superior. ¿Por qué no decir que eso es más antiguo de lo que nosotros creemos y que puede estar viviendo en esta época, escondidos en algún rincón, que con los avances tecnológicos, con los equipos electrónicos, algún día podamos encontrar algo relacionado, como por ejemplo, al piuchen? ¿Qué les parece? Es algo increíble, pero recorrer el lugar donde pasó todo esto es más increíble, se los aseguro. Estar ahí en el lugar, quizás no en el mismo gallinero, pero estar en el lugar, mirar los árboles, ver ese sauce que todavía sigue en pie y que por aquel sector anduvo el piuchen, eso de verdad es algo valorable. Y está inmerso dentro de lo que es la mitología y también casos anómalos aquí en Curacaví. Porque esto pasó acá, lo dije, años 90, entre el 94 y el 96. 94-95, según lo que nos dice el testigo. Pero es de acá. Y quizás en cuántas otras partes del campo, Cerrillos, San Joaquín, Los Rulos, María Pinto, Campo Lindo, Miraflores, alguna persona se encontró con la misma sorpresa. O como lo que me pasó a mí. Si nos están escuchando cerca de la avenida Williams Rebolledo, no se asusten. Porque yo las mañanas voy a trabajar temprano y me he encontrado con la sorpresa que tienen gallos, gallinas. Y encontrar a un gallo cacareando, yo levanto la mano y yo lo pude ver. Así que no los quiero asustar, pero en su casa cacareó un gallo. Pero no solamente del piuchen podemos hablar dentro de la mitología acá en Chile, acá en Curacaví, porque muy cerca en la sexta región, en Rancagua hacia la cordillera, nos llega un relato un arriero, que todas sus tardes sale a ver su ganado en su fiel caballo, pero aquí nos vamos a ambientar no ahora, sino que en los años 60.
62, por ahí, fue cerca del mundial, según lo que nos decía. Él cumplía labores de arriar su ganado, de poder ver sus vacas, sus aves, y siempre recibía quejas. Cuando pude reunirme con él ahí en el sector del centro de Rancagua, cuando fue la única vez que pudimos hablar, fue entretenido. Nos servimos un café. Él estaba bien hambriento, se sirvió un sándwich en una plaza. Fue una conversa entretenida, porque nos relató algo totalmente indescriptible. Un encuentro que tuvo muchos años atrás, en aquellos años 60, como les comentaba, con un extraño ser que hasta el día de hoy, e incluso hoy, 24 de junio, me lo han vuelto a confirmar. Sin mentir, él, en su cara se notaba el miedo, el pánico, el color como cambiaba al comentar esta historia, al comentar este relato. Porque de sus propias palabras, él decía: amigo, frente a mí se me apareció el culebrón. Aprovecho de saludar quienes se unen a la señal de FM Music 106.3 en la señal online www.fmmusic.cl y en el fanpage, ya sea de ODE Chile o de la radio, como es Jaime Riquelme, que nos escucha desde el sector de El Toro. Ahí está junto a su señora Gilda saludándolos, escuchando ahí atentos el programa del día de hoy. A Jonathan, si no me equivoco, de la Quinta Región. A Jimena Palma, que siempre está junto a nosotros en todos los programas que emitimos, ya sea a través de la señal FM o por Facebook. Así que hago ese pequeño espacio. Y a Ignatius Frappé, que nos saluda incansablemente. Un gran abrazo, un saludo y gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Por estar presente acá con estos relatos, con estos hechos de personas comunes y corrientes. Y como dice mi libro, misterios que el tiempo se encarga de borrar. Y acá en la barcaza de lo desconocido, tratamos que esos misterios, esos cuentos, esos relatos, no se pierdan. Que queden ahí plasmados a través de la historia. Y así fue como nuestro querido amigo llamado Jorge, aún me acuerdo de su nombre, la grabación está, cuando años atrás, por ahí en el año 2014, nos pudimos reunir en la plaza, en una plaza, no me recuerdo el nombre, de Rancagua. Al preguntarle si realmente había visto ese ser mitológico, criptozoológico, llamado Culebrón, él me asegura que sí, que era imposible olvidar la facción que tenía esa abominable criatura. El tamaño, el color, el pelaje. Dice que es imposible sacarse eso de la mente, sacarse del subconsciente esos ojos brillantes que salían de una madriguera. Para ir redondeando este relato, para ir ya dirigiéndonos directamente al relato de Jorge, don Jorge, que ya es de avanzada edad, está cercano a los 80 años, y si llega a escuchar este programa, le mando un gran saludo, que en sus faenas cuando iba a la precordillera, él vivía cerca de ahí, a vigilar su ganado, ya que es común que en ese sector esté el famoso león, o el puma, o los mismos zorros pueden atacar a los recién nacidos, a los becerros que recién han salido del vientre de esta vaca.
o algunos perros salvajes que están rondeando, e inclusive de cuatreros, que en aquellos años era muy cotidiano ver. Era extraño. Pero es lo que comenta, que en aquellas salidas, y justo salió solo, ya que salía acompañado de un sobrino, de un hermano y un vecino. Pero en aquella oportunidad tuvo que ir solo. Y mientras cabalgaba buscando a dos vacas que se habían perdido del rebaño, se perdió, siendo que él era del lugar. Él conocía el terreno, era imposible que se pudiera perder. Rondó por aquí y por allá, se enredó entre espinos y tebos. Ya era pasado el mediodía, el calor era agobiante, pero dice que a la distancia encontró unas piedras que nunca había visto, de color verdosa. Él se baja del caballo, lo amarra a uno de los espinos y comienza a ver que aquella roca era de color verde producto del cobre que contenía. Alza la vista y ve que en la quebrada hacia arriba era una veta gigantesca de cobre. ¡Wow!, dijo. ¿Qué será esto? Y al limpiar bien ese color verdoso se veía algo brillante. Y con el tiempo, claramente, investigando, buscando respuestas, pudo enterarse de que eso era cobre. Pero lo más extraño de todo eso, que el caballo comenzó a desesperarse, a asustarse. Menos mal que había dejado bien amarrado a su fiel compañero a ese árbol de espino, porque tiraba una y otra vez y relinchaba y golpeaba las herraduras en el piso, queriendo arrancar. Y lo único que siente es un frío en la espalda. Y mientras me comentaba esto, él saca uno de los tantos cigarros que se había fumado en el momento porque el nervio ya había vuelto a él nuevamente. Y me decía con estas palabras, y aún lo recuerdo: oiga, gancho, ni se imagina el miedo que tuve. La espalda se me mojó entera y se me puso helada, porque atrás mío había algo extraño. Así tal cual. Yo todavía me acuerdo, porque una persona de campo. Acá nosotros en el campo hablamos de esa forma. Pero en aquel momento ese frío, ese miedo que él sentía en su espalda era porque había algo atrás de él. Y al darse vuelta, lo único que observa era algo parecido a un tubo de PVC de esos grandes. A ver si me ven en la cámara, si ven la transmisión después. De este tamaño y de largo, un metro, 1.20 máximo. De color negro, con pelaje en su espalda, y él me asegura era como el crin del caballo. Un crin brillante y una cara achatada, como si fuese un gato. Y la característica de todas las serpientes, una lengua bífeda, que sacaba una y otra vez y trataba de levantarse ante la presencia de este arriero, como queriendo proteger algo, como queriendo espantarlo de ahí. Obviamente él me dice cómo iba a reaccionar si estaba ante algo extraño. Reaccionó con miedo, quiso salir corriendo de ahí, porque el miedo lo capturó. ¿Y qué hizo? Tomó una piedra, se la lanzó, y ese extraño ser llamado culebrón se arrastró con una velocidad gigantesca. Dice que nunca había visto una serpiente tan rápida, y se metió en una cueva. ¿Qué hizo él? Tomó el caballo, se subió y al vulgar chileno apretó, se fue. Al llegar abajo, llegar a su casa, comenta esto a su señora. No le creyó para nada. Le comentó a su vecino, a su sobrino que lo acompañaban siempre, a su hermano. Y claramente ellos dijeron: oye, Jorge, ¿viste el culebrón, gancho? Vamos a pillarlo. Así que, pasados unos días, fueron al lugar donde él lo había visto, pero lo más extraño, que no pudieron encontrar el sector.
no encontraron aquella veta de color verde, que después con el tiempo supo que era cobre, y nunca más, desde el tiempo que siguió como arriero, volvió a hallar ese camino. Porque él comenta, se perdió en el lugar, le costó llegar, no sabía dónde era. Pero de vuelta en el galope y el correr, llegó al camino principal y pudo llegar a su casa. Pero hasta el día de hoy no ha podido volver al lugar, asegurando que ese culebrón algo hacía en ese lugar. Todo siempre tiene una explicación. Un amigo un tiempo me dijo, capitán, todo tiene una explicación en este mundo. Tenemos que ver la forma de llegar a ella. Si nos preguntamos qué es el culebrón o quienes no lo conocen, es una entidad antropomorfa, de verdad. Es, según los comentarios, y entre ellos mi ex-suegro, mi abuelo, y el día de hoy, es increíble. Tenía preparado el programa y un amigo que fui a entregar uno de mis libros me comentó que en el sector, no lo voy a decir mejor, pero acá de Curacaví, se ha visto inclusive por un geólogo, geomensor, un culebrón acá en Curacaví. Sería el tercero visto acá en la comuna, más el que les comenté de Rancagua. Ahora, si ustedes se preguntan qué es el culebrón, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Hagamos trabajar nuestra mente. Imagínense una serpiente, ya sea de color negro, como decía mi abuelo, de color castellano. ¿Eso qué quiere decir? Con pequeños matices entre gris, negro, blanco, en todo su cuerpo, lleno de escamas, con pelaje en su lomo, muy similar al crin del caballo, si es que no es el mismo, con una cara o una cabeza achatada, va a sonar un poco irrisorio, pero como un perro pug y un gato. Pero es grande. Con una lengua bífida, característico de las serpientes, y que se mueve a gran velocidad si se siente amenazado. Ahora, la leyenda estipula que estos animales, y mucha gente asegura que existe, custodian los sectores donde hay metales preciosos, oro, plata, cobre. Los custodian de una manera celosa para que nadie se pueda acercar a ese lugar y pueda llevarse su tan preciado tesoro, desorientando y perdiendo a quienes han visitado el lugar. Pero a ellos se les conoce como culebrones salvajes, porque está la contraparte. Está aquella situación, porque todos saben que el ser humano es uno de los seres vivos más destructivos y también dominantes a la fuerza de los seres de la naturaleza. Porque en el lado B están los culebrones domesticados. Y un ejemplo, quizás me voy a salir un poco de contexto, espero no se molesten, porque nosotros tenemos un cementerio acá en Curacaví, con un cerro que no puede ser destruido. Saben la leyenda, saben la mitología sobre ese cerro. Es un punto bastante importante dentro de la historia de nuestra comuna. Muchos se reunieron en ese lugar. Era el antiguo camino que se utilizaba para poder transitar de Valparaíso a Santiago, y también utilizado por los indígenas, el famoso Camino Real. Pero ese cerro, el de acá, el cementerio de Curacaví, llamado Cerro de las Brujas, se caracteriza porque años atrás, los comentarios me llegaron en aquellos momentos, de aquella oportunidad, habían visto un culebrón acá, que les gustaba estar debajo de las tumbas, moverse de un lugar a otro, pero ese era entre gris y café.
Eso me lo contaba mi madre y mi abuela cada vez que iban a ver al Tata al cementerio. Ahora, ¿por qué está ahí? Porque el ser humano, aquellos que practican ciertas mancias que están fuera del desconocimiento normal de todos nosotros, domestican a estos culebrones para proteger los aquelarres. O muchas veces, los en el sur de Chile sobre todo, los tienen en los domicilios y lo utilizan para poder custodiar mientras ellos efectúan sus mancias. Eso se habla a nivel leyenda del sur de Chile. Y por lo menos no está tan alejado de lo que pasa aquí en Curacaví. Por ende, tenemos dos caras de la moneda. El culebrón salvaje y el culebrón domesticado. Ahora, el mayor avistamiento de estos seres es el domesticado. No, disculpen, el salvaje. Ahí yo cometí un error. Porque acá, por lo menos en Curacaví, hay cuatro registros de que se hayan observado. Una estuvo en peligro, una bebita, en el sector cercano a Quebrada Honda, año 1993 aproximadamente, y los trabajadores pudieron ahuyentarlos con las típicas y las características varillas de palque, que es un arbusto que se da en el campo y que ahuyenta las malas vibras, y que con eso se puede alejar. Tenemos en el sector de Miraflores también, en el sector de los bosques de Miraflores, hacia arriba, hacia el sector de la Chupaya, los de allá van a saber a qué me refiero, también pudieron divisarlo y bajo las mismas características que nuestro testigo Jorge de Rancagua. Aquí yo puedo decir cercanamente también mi abuelo, en el sector de Quebrada Honda, donde está el nido del águila, también pudo ver uno. Y así sucesivamente. Podemos estar hablando toda la noche sobre este tipo de alimañas o seres extraños. Y mirando la hora, se han quedado muchos afuera que iba a comentar el día de hoy. Porque no son los únicos animales caracterizados como criptozoológicos o como mitología que están inmersos acá en nuestra comuna y también a nivel nacional. Nos faltó contar el lagarto dorado, el cuero vivo, la cuca, el chupacabras, que aunque ustedes no lo crean, acá en Curacaví anduvo dando vuelta el año 2012, en el sector del Agricom, al frente. Faltaron muchas, pero ustedes saben que el tiempo pasa, la hora corre, y la barcaza de lo desconocido tiene que llegar a puerto, terminar ese recorrido por aguas oscuras, aguas del misterio y lo paranormal, porque la cita del día de hoy está llegando al final. Quiero aprovechar de saludar a quienes estuvieron conectados en la transmisión de Facebook, como por ejemplo, vamos a nombrarlos a todos, igual nos quedan unos minutos. A Miriam Román, que se mejore, estaba enfermita. Saludos desde la radio, desde Capitán UFO, un abrazo muy fuerte. A Carly León, a Cristian Godoy, a Kimi Arraño, que nos escucha de acá cerca, a Patricia Hidalgo, a Eva Otarola, a la señora Patricia Román desde Talca, a Ignatius Frappé desde Pirque, a Marcel Mario Benz, a Marcela Gamboa, a Jaime, que nos escucha desde El Toro, Jaime Riquelme. Saludos, amigo mío. Jonathan Rojas desde la Quinta Región, a Jimena Palma, a Carlos Quesada acá de Curacaví y a César Marambio, que también está viendo a través del Facebook Live nuestro programa del día de hoy, 24 de junio del año 2021. Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes a través de la señal FM 106.3 FM Music y que este programa va a estar disponible en su repetición en el canal de YouTube y también en Facebook. Está en audio en Spotify y también en iVoox. ¿Cómo lo pueden encontrar? Adivinen, la barcaza de lo desconocido. En los canales de las redes sociales de Observador de Estrellas Chile. Con esto, queridos amigos, quiero dar las gracias
a quienes estuvieron presentes el día de hoy. También celebrando el Día de la Ufología Mundial, 24 de junio del año 1947. También la celebración de la Noche de San Juan. Y anunciando también el lanzamiento del libro Misterios que el tiempo se encarga de borrar, escrito por quien les habla. Así que vamos a estar atentos el día sábado a la transmisión de Facebook del fanpage de Observador Estrella de Chile, el lanzamiento oficial del libro. Así que, ¿qué quieren que les diga? Más que nada, gracias y que nos encontremos el próximo jueves a eso de las 23 horas en una nueva reunión, en un nuevo recorrido de la barcaza de lo desconocido. Que tengan muy buenas noches. Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar.